Ya estamos de regreso con esta señal de la Serie Mundial de Boxeo cuando iremos a la cuarta contienda y vemos aquí precisamente a Matthew Butterly, quien será rival del mexicano del oso Miguel Ángel Gómez Meneses. Vamos, sí, caballeros, a continuación en la división de peso semicompleto. Encuentro entre México y Argelia. Vamos a dar la cordial bienvenida primeramente en la esquina azul de Francia, en el equipo de Argelia, a Matthew Butterly. Y aquí está precisamente subiendo este púgil de origen francés, que tiene un récord profesional de 4 pleitos sin derrotas hasta el momento, 1,86 m de estatura. Señoras y señores, y a continuación recibamos con el aplauso de todos ustedes del equipo de Guerreros de México a Miguel el Oso Gómez. Y estalla el Foro Polanco con la presentación de Miguel Ángel Gómez Meneses. Miguel el Oso Gómez, 1,79 de estatura, 19 años de este mexicano que está haciendo su debut. Por ello, todavía no tiene récord ni victoria ni derrota en su palmarés. Nada, señores, a continuación tenemos como jueces a José Bonet, Raymond Morley, tercero en la superficie, Roberto Serville. Señoras, señores, en la Serie Mundial de Boxeo, a continuación en la división de peso semicompleto, pelearán 5 rounds. Presentamos primeramente en la esquina azul, originario de Francia, en el equipo de Argelia, la presencia de Matthew Butterly. Presentamos en la esquina contraria de los Guerreros de México, Miguel el Oso Gómez. Pues ahí estamos ya preparándonos para lo que será este siguiente platillo en la división de los semicompletos, la presentación por parte del equipo mexicano. De hecho, debut en Serie Mundial del Oso Gómez. Así es, ya lo comentábamos. Sin récord todavía en su palmarés, está estacionado en 0-0. Hoy esperemos que lo ponga con la primera victoria. Observamos en pantalla los jueces de esta pelea, de esta contienda. 1,79 de estatura del Oso Gómez, con 19 años. Okay. Y Roberto Servide, el referee argentino. Lo habló. Fair play. Dando las indicaciones en inglés. Cuidado con la cabeza. ¿Dónde son los golpes permitidos? El choque de guantes. Suena la campana. Vámonos con el primer round. Adelante, Bob. Box, box, box. En TVC Deportes. Aquí estamos iniciando ya con esta cuarta contienda de las 5 programadas en esta película de 5 cortes. Cada uno de ellos de 5 episodios de 3 minutos cada uno, por uno de descanso, metiendo la mano derecha y después la combinación en corto en el ganchito. Buscaba el rostro de su rival, el mexicano, que ahora sale de nueva cuenta, pero con el uppercut hacia atrás y manejando la cintura por parte del Oso Gómez. Y el rival agazapándose, buscando también los golpes externos, caminando ligeramente hacia atrás, buscando countear ante las embestidas del mexicano, que con mucho celo está tirando sus jabs. Parecen rectos más
que un simple golpe para marcar distancia, como lo hace con la mano derecha, porque después remata con fiereza también con la siniestra, y ahí está saliendo y yendo hacia atrás de su enemigo. Vemos a este oso que entra con mucho celo en las combinaciones. Está golpeando también, otra vez saliéndose de ese terreno corto en el que se siente comprometido. Tiene que recortarle la distancia. Bueno, pues es mayor el alcance, la altura, el alcance por parte del rival, que ya le decíamos, de nacionalidad francesa, y en esta ocasión boxeando para el equipo africano de Argelia. Desert Hawks, que están haciendo su presentación en la capital mexicana. Después de esta, México irá a Bakú la próxima semana, cerrará la primera fase recibiendo a Rusia. Y por lo pronto, ahí está. ¡Ay, qué buen gancho a la zona hepática por parte de Borelik! Y después regresando también, ahora lo recibe con la mano derecha y las combinaciones. Se protege arriba el oso. Certero. Hasta el momento observamos también con menor gasto de baterías y de balas. Vemos a este argelino otra vez conectando. ¡Qué buena izquierda también! Cruzando prácticamente a su rival. Vemos aquí a Loso Gómez, que quiere regresar con celo. Prácticamente los golpes que ha recibido, más que minarlo, le han encendido el corazón, el alma, la sangre en todo el cuerpo a este guerrero de México, que ahora está conectado con los ganchos en las zonas blandas, las combinaciones arriba, el upper, la derecha en el volado y después los rectos. Así es que mostrando también su gama de golpes dentro de este primer capítulo. Así están concluyendo este primer episodio, que se empezó a volver un poquito más parejo sobre el final del mismo. Al principio parecía que el mexicano marcaba el ritmo, pero después esos impactos del rival le dieron un estate quieto. Así es, en un episodio de buen pugilismo, muy aseados ambos boxeadores. Observamos en pantalla, repasamos los mejores momentos de este primer capítulo. El oso buscando la victoria número 4 en esta velada para México, que ya ha asegurado los 3 puntos, pero que ahora la misión es dejar sin que sumen unidades los representantes del cuadro de Argelia, los africanos, en este caso el hombre que está boxeando, Matthew Bouderlic, francés, es galo. Y aquí vemos la puntuación que ahora es desfavorable para el mexicano. El primer round se lo ha llevado el francés, el representante de Argelia. Estamos en este segundo asalto. El grito de México, México, impulsando a Loso Gómez para que pueda remontar, para que pueda venir de atrás en este pleito. Buena combinación por parte del galo. Primero con la zurda, después con la derecha, castigando tanto la cara como las zonas blandas. Buscando otra vez conectar con ese golpe de jab. El francés en la guardia zurda, en el momento de separarse, soltando el volado de derecha que alcanza a aterrizar en la humanidad del mexicano. Va para adelante el francés, hasta ahora proponiendo más la pelea. Ahora se invierten los papeles, el mexicano yendo para adelante, pero se enconcha muy bien el galo, sin recibir la metralla que descargaba el representante nacional. Enconchándose muy bien con la guardia, firme, sin bajar los brazos, para evitar que esos proyectiles aterrizaran en su cuerpo. Ahí el francés con una buena combinación, asesta la zurda. Va en zurdazo a la altura de la quijada, haciéndole mella en el oso Gómez, que busca como de lugar abrir esa guardia de su rival, sobre todo con el golpe de upper. El uppercut tanto de zurda como de derecha, recetándole ahora una buena combinación abajo en la zona blanda. Primero con la zurda, después con la derecha el galo. Va para adelante este representante de los Desert Hawks, los halcones del desierto, el representativo de Argelia, Matthew Bouderlic. Soltando las manos, zurda derecha, yendo sobre Gómez. Y ahí está el tercero en la superficie.
el referee argentino diciéndoles que se separen, que boxeen, que vayan para adelante. Todo en favor del espectáculo, de la gente que se ha dado cita y en buena medida aquí en el Foro Polanco. Y usted que lo disfruta a todo lo largo y ancho del territorio nacional a través de TVC Deportes. La señal que se origina a través de la unidad comandada por Alex de la Rosa. Buscaba otra vez el upper sin lograr capitalizarlo el mexicano. Los golpes están quedando en el aire y eso en nada es beneficioso. Bueno, el juego por parte del francés con la cintura, moviéndola para esquivar los embates del mexicano, evitando ser un blanco fijo, estar siempre en movimiento. Castiga ahora con la derecha y con la zurda Gómez, mostrándose un tanto más endeble el oso, el mexicano, ante los embates del representante francés. Ahora sí, con la zurda el mexicano responde, y por ello se anima el Foro Polanco cuando estamos viviendo los últimos segundos de este segundo episodio, la Serie Mundial de Boxeo a través de TVC Deportes. Y vamos a ir con Jackie Félix, que nos tiene una interesante entrevista. Jackie, adelante, estamos contigo. Muchas gracias, Gabriel. Por supuesto que me encuentro con el señor Filiberto, ni más ni menos que el padre de Marvin Maravilla Cabrera. ¿Cómo se siente, señor, por el triunfo de su hijo? Me siento muy feliz porque se lo merece. Él se ha esforzado mucho para llegar a donde está y creo que va a dar mucho más todavía. ¿Cómo ve el desempeño hasta ahora de los boxeadores mexicanos? Va muy bien, sí, los tres más fuertes han ganado hasta ahorita y esperemos que ganen los demás. Es un gran paso para el boxeo mexicano que se hagan este tipo de peleas. Por supuesto, pues muchas gracias, señor Filiberto. Yo regreso con ustedes, compañeros, en esta noche en la que el boxeo mexicano está dando cátedra a estos chicos de Alge. Muy bien, perfecto, Jackie. Pues ahí las palabras del papá de Maravilla Cabrera. Que repito, son los que viven a flor de piel los combates. Observamos las tarjetas. Bob, no me gusta el mexicano. Ha perdido los dos primeros rounds. A juicio de los hombres que están dictando veredicto, vámonos a este tercer asalto. El de Argelia, el representante de Argelia, este francés, está dando de qué hablar. Así es, Gabriel Medina. Llamada meteórica. Houston, Houston, Houston. Estamos en problemas. 18-20. Abajo en las puntuaciones el mexicano. Así es que tiene que empezar a remontar aquí. Déjenme les platico una cosa. Una característica como boxeador de Miguel Ángel El Oso Gómez es que es un ponchador. Así es que en cualquier momento le puede también meter un golpe y acabar con todo. Pero no te puedes confiar a eso, porque ve, ahora lo que está sucediendo es que después de la tunda que le está dando el rival, pues le están aplicando la protección. Y ahí brincando de inmediato Roberto Servín para proteger con esa cuenta al púgil mexicano. Otra vez entrando la mano derecha. De repente como que baja demasiado la guardia el oso. Le entran las combinaciones muy rápidas. Intenta golpear también a la zona hepática por momentos. Ahora sí conecta. 1-2. 1-2. Sí, sí. Ahí está entrando otra vez. 1-2. Sí, sí. Y cayendo de nueva cuenta con el volado. Pero empieza a reaccionar el rival. Y con el mayor alcance que tiene, además, se ha notado más certero hasta el momento en la colocación de sus golpes. Está sacando adelante esta contienda. Viene el oso caminando lateral. Ahora le alcanza a estrellar en el guante ese golpe con la mano siniestra que venía como volado. Otra vez los volados, pero después le castigan al oso en la región hepática. Pues que tiene buena preparación y dudarlo. Ha aguantado todo este vendaval, todo este alud por parte de Borele. Que ahora empieza a golpear en el limp. Ay, de ahí se están quedando. No decididamente como una táctica del rival, sino porque ahí se está quedando también el mexicano queriendo hacer su boxeo. Golpea abajo, pero le detiene con el antebrazo. El golpe empieza, cuidado, también Boderly, que empieza a jalar ahí, empieza a abrir de más la boca. Y eso puede ser buen síntoma para el mexicano, que empieza a sangrar en este momento de la fosa nasal. La mano por stop, izquierda en el volado. Y le pide el tercero
a Bolderleg que tenga cuidado también con los golpes de cabeza. Está soltando el protector bucal, así es que se detiene el tiempo, la asepsia para este mismo protector. Ahí vemos a Guillermo Becerril haciendo el trabajo. Y por ahí, pues no falta que le dé alguna indicación. Vámonos a los últimos segundos para concluir con este tercer episodio. Venga, oso, hay que apretar, suena la campana. Y así está culminando este tercer giro. Problemas, problemas. Houston, Houston, atentos, contesten, por favor. Ojalá tengan caso, Bob. Lo cierto es que al paso de los segundos de cada uno de los rounds, puede apostar el oso porque vaya bajando el rendimiento físico de su rival y que pueda apostar por un golpe que sea certero y fulminante que pueda enviar a la lona a su adversario. Por lo pronto, el oso luce tocado, está siendo atendido en su esquina por el entrenador Francisco Bonilla. Acusa la hemorragia en una de las fosas nasales y se ha llevado golpes certeros por parte de su adversario, de este Matthew Bolderleg, que está como representante del cuadro de Argelia. Los Desert Hawks, los halcones del desierto. Nos vamos a este que es el cuarto round. Vamos a ver si tiene algo reservado para el mexicano. Usted puede ser testigo de la historia que a través de TVC Deportes, la Serie Mundial de Boxeo, empiezan dándose con todo en el intercambio de golpes. Sale mejor librado el francés, pero ahí está la respuesta con la mano diestra por parte del mexicano, castigando tanto la cara como las zonas blandas. Buena combinación por parte de este Bolderleg también, castigando la zona torácica. Ahí lo observa y después, con ese zurdazo que se impacta, el upper pone mal al oso. Gómez lo lleva contra las cuerdas, zurdo y derecha. Y otra vez acusando la hemorragia en la nariz, que puede empezar a ser profusa por el castigo, por este recital de golpes que le está aceptando Bolderleg. Zurdazo, derechazo a la zona facial. El tercero en la superficie detiene otra vez el combate porque pierde Gómez el protector bucal. Y que no se lo tomen después como un recurso para detener el pleito, jalar aire o evitar el contacto, porque de ahí puede venir alguna amonestación y crearle mayores problemas a este mexicano. Pues hasta ahora, Matthew. No, pues ahí está precisamente lo que no queríamos. Pues ahora no tiene más camino, está 26-30 abajo en las puntuaciones. Pues tiene que ir a buscar terminar antes del límite, porque si no, esto está perdido. Sí, echar toda la carne al asador el mexicano si es que quiere salir victorioso en esta pelea. No hay otro recurso más que la vía del knockout. Vamos a ver si es capaz con ese punch que nos relataba ya Bobadilla de lo que es capaz este hombre que está ahí justamente tirando a la derecha. El upper que impacta en el mentón de su adversario. Otra vez el zurdazo y ahora el golpe de derecha. Pero ahí está la respuesta también de Bolderleg, que no se queda atrás, soltando las manos ambos pugilistas en el intercambio de golpes, brindando espectáculo en este foro Polanco. Box. Llamada de atención por parte del tercero en la superficie. Vamos a ver si Gómez aprieta el acelerador a fondo en este cuarto episodio, cuando estamos entrando prácticamente al último minuto de este cuarto giro. 1.15, 1.14 y contando el reloj de arena que usted tiene en la parte inferior izquierda de su televisor. Soltando el jab de derecha a este galo, el representante del cuadro de Argelia. Abriéndose camino ambos con ese golpe. Las combinaciones del mexicano, derecha y zurda, buscando hacer daño en la zona facial. Tiene que ir con todo, buscar el punch que mande a la lona a su adversario. Castigo por parte del francés en las zonas blandas. Derecha y zurda fulminante. Se acaba la pelea, se acaba este combate, Bob. Así es, con los 2 minutos pasaditos ya, con 12 segundos de este que ha sido el cuarto capítulo, está firmando la victoria Matthew Bolderleg, que poco a poco fue minando al mexicano en esta contienda. Nunca le encontró la manera el oso Miguel Ángel Gómez para conectar sus obuses a
hacia adelante, por momentos sorprendido, abriendo la guardia. Y también con mayor experiencia observábamos a este pugil francés representante en esta sesión del equipo argelino, quien ha hecho una buena pelea. Lo veníamos relatando a lo largo de la misma, cómo iba creciendo dentro de la contienda hasta que llegó ese golpe definitivo por el cual el peito se detiene antes del límite. Damas y caballeros, su atención, por favor. El vencedor de esta pelea en el cuarto round por nocaut técnico del equipo de Argelia, el francés Mathieu Butterfly. Fuerte el aplauso para el vencedor de esta pelea, Mathieu Butterfly, del equipo de Argelia. Él es originario de Francia. Y el aplauso se lo damos también al mexicano Miguel El Oso Gómez. Pues ahí, culminando con esta contienda, tienes una entrevista, Gabriel, adelante. Así es, estamos aquí con Butterfly, el vencedor de esta pelea por nocaut, que nos platique cuáles fueron las claves para llevar así la pelea y lograr ganar con un golpe certero. ¿Cómo has podido avoir esa llave? Faites ta stratégie pour gagner ce combat. J'ai employé la force. Que ha hecho uso de la fuerza. Importante obtener una victoria para Argelia, máxime que cayeron en las tres primeras peleas. Donc, comme ça, avoir une victoire pour l'équipe d'Algérie. Pardon? Et comme ça, avoir une victoire pour l'équipe d'Algérie. Oui, oui. Je suis très heureux de représenter l'Algérie au jour d'aujourd'hui. Je suis très content de représenter Argelia le día de hoy. Y por último, buscarán al menos llevarse un punto con la última pelea que queda pendiente. Enfin, vous espérez au moins avoir un point. Pardon? Vous espérez au moins avoir un point durant cette compétition. Espérons, il y a encore quelqu'un derrière nous, donc on va le soutenir jusqu'au bout aussi. Sí, claro que sí que esperamos, y aparte quedan todavía Club 2, y hay que pues, apoyarlos para que, más me queda una persona y apoyarla para que se lleve otro punto más. Perfecto, bueno, pues ahí las palabras por parte del vencedor Butterfly, francés, representante del cuadro de Argelia. Seguimos con más a través de TVC Deportes.